Michoacán se encuentra preparado para prevenir el ébola. Servidores públicos y aspirantes deberán ser investigados por el CISEN. Silvano Aureoles Conejo. Capula se vestirá de catrinas este fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre le saludamos a través de Urbis Noticias en este lunes 20 de octubre del año 2014. Y como todos los días, tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias. Michoacán cuenta con todos y cada uno de los protocolos para combatir, para prevenir, en su caso, este padecimiento, el ébola. Aquí la información. No existe riesgo de casos de ébola en el país, sin embargo, Michoacán cuenta con los protocolos de prevención para evitar el contagio de este virus, informó el titular de la Secretaría de Salud en el estado, Carlos Aranza Adonis. Indicó que el contagio solo podría ser por el contacto con secreciones como orina, saliva, lágrimas y sangre. Que no se trata de una emergencia epidemiológica, como lo fue en su momento cuando se cerraron muchas acciones que estamos acostumbrados a vivir diariamente cuando sucedió el caso de la influenza. Miren, ya existen filtros que se están aplicando precisamente al único vuelo que viaja todos los días a la ciudad de Texas. Entonces, todos los pasajeros, evidentemente, primero llenan un formulario donde se les pregunta sobre posibles síntomas, porque recordar que el periodo de incubación de este virus es de 6 a 21 días. Por esta razón, dijo que es necesario se cumplan con los protocolos de prevención tanto los trabajadores del sector salud como las personas que tengan contacto con enfermos, dado que los índices de mortalidad por esta causa son elevados, registrado hasta en un 72%, por lo que se debe tener miedo a dicho virus, ya que se tienen que extremar todas las medidas existentes. Por otra parte, Aranza Adonis resaltó que Michoacán continúa aplicando la vacuna contra la influenza AH1N1 y al concluir el presente año serán más de 1.186.000 dosis las que se repartirán en los centros de salud en el estado. A la fecha, Michoacán ocupa el lugar número 18 en casos de influenza de este tipo a nivel nacional. La Secretaría de Turismo, el Ayuntamiento de Morelia y la Tenencia de Capula anunciaron para este fin de semana la cuarta Expoferia Nacional y Artesanal y Cultural de la Catrina, Las Calacas de Capula 2014, del 24 de octubre al 3 de noviembre. Enrique Rivera Ruiz, secretario de Turismo, dijo que este evento es una gran oportunidad para el comercio alfarero y para esta edición, apuntó, se buscará reforzar el que la feria sea reconocida como artesanal y cultural. La parte artesanal será de los alfareros, de los productores de nuestras artesanías de Capula, con algunas comunidades y municipios invitados del estado, como Paracho, como Pátzcuaro, que estarán ofertando también su artesanía típica. Asimismo, Rafael Paz Vega, director de la Casa de las Artesanías, anunció el segundo concurso de Catrina Artesanal el día 25 de octubre, en el cual participarán alfareros de la entidad. Casa de las Artesanías va a poner un punto de venta para poder, para que los visitantes y turistas puedan pagar con tarjeta de crédito o tarjeta de débito cualquiera de las artesanías, no exclusivamente las de concurso. En esta edición, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, el Ayuntamiento de Morelia y la Secretaría de Turismo, invirtieron 400.000 pesos para el proyecto de imagen urbana y la Plaza de Capula, además de la construcción de la escultura de más de 6 metros de la Catrina Monumental del artista moreliano, el maestro Juan Torres, la cual será develada en la inauguración de dicha feria nacional. Las recientes declaraciones de Salvador Jara Guerrero en torno a que en Michoacán ya no se encuentra asentada la delincuencia y la validación de que el PRI ganó bien a bien en las pasadas elecciones de 2011 hacen pensar que el estado ha perdido a un excelente académico desde que fungía como rector de la Casa de Hidalgo y ha ganado un mal gobernador, señaló hoy en rueda de prensa el líder del PRD en la entidad, Carlos Torres Piña. El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Sol Azteca invitó a la ciudadanía a estar muy al pendiente del ejercicio gubernamental de quien hoy, dijo, se ostenta como jefe del Ejecutivo Estatal y agregó que Jara Guerrero ha perdido la memoria en torno a los hechos que tienen en la cárcel a personajes del revolucionario institucional como Jesús Reina García, José Trinidad Martínez Pasalagua y el triste caso y ya olvidado del Gerber.
Torres Piña indicó que en el partido, como en todo Michoacán, la ciudadanía le exige al gobernador resultados claros y visibles, y agregó que antes de caer en actitudes proselitistas y de alabanza a Peña Nieto, le debe quedar bien a los michoacanos. Desubicado no solo en declaraciones, sino en su gobierno mismo, el único asidero de legitimidad que parece tener el exrector se encuentra en la defensa a sueldo de un gobierno que ascendió al poder en el estado tras una evidente colusión con intereses ajenos a la voluntad libre de un proceso electoral democrático. Debe existir una solicitud por parte del PRD al CISEN para que se investigue a los precandidatos electorales, así como su entorno, señaló Silvano Aureoles Conejo, diputado presidente de la mesa directiva del Congreso de la Unión. El partido, y aquí está Martín García Vilés, que es integrante del Comité Ejecutivo Nacional, va a iniciar de inmediato una investigación a todos sus gobiernos municipales. Y he pedido también que sea a los diputados locales y diputados federales, senadores y dirigentes del partido, de una vez. Este resolutivo, dijo, permitirá que a la brevedad se inicien los trabajos de investigación en los estados de Michoacán y Guerrero principalmente. Será una revisión, sobre todo en aquellas entidades, municipios, de entidades donde hay evidente riesgo. Yo creo que deberían de empezar por Guerrero y Michoacán. Son más o menos 300 alcaldes los que tenemos en todo el país. Tienen que ser todos. Y sentarlos y aquí hablemos de una vez por todas con la verdad. ¿Quiénes fueron obligados? ¿Quiénes después les gustó? ¿Quiénes fueron omisos? ¿Quiénes consintieron, acompañaron, quienes se dejaron apapachar desde las campañas? Que de una vez salga todo, porque después no se vale estar diciendo es que yo no sabía, es que a mí me amenazaron y entonces yo qué hacía, no. Si eso es así, más vale decirlo aquí. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán informó que respecto al homicidio del miembro de la Fuerza Rural de Cualcomán, Felipe Díaz Ávila, se logró esclarecer este hecho y detener a 4 probables responsables, como resultado de las investigaciones llevadas a cabo por el personal de la institución, con apoyo de personal de la Secretaría de Seguridad Pública. Se estableció que Abel Ávila y sus hijos Roberto y Saúl Ávila, en complicidad con Adolfo Valdovinos, planearon dar muerte al miembro de la Fuerza Rural en virtud de que este había intensificado acciones de vigilancia en la región de Cualcomán y afectaba sus intereses para realizar actividades presuntamente ilícitas. Para cumplir con tal propósito, solicitaron los servicios de Jorge Lizardo Castrejón, a quien Adolfo Valdovinos le ofreció la cantidad de 200,000 pesos y una grúa de arrastre, en tanto que Abel y sus hijos se dedicaron a vigilar las actividades de Díaz Ávila a efecto de consumar el homicidio. Como parte del trabajo de investigación efectuado el día en que se tuvo conocimiento del hecho, se recabaron testimonios que refieren el acuerdo entre los inculpados para privar de la vida a Felipe Díaz. En la acción policial implementada en el municipio de Cualcomán para localizar a los probables responsables de los hechos, se logró la detención de Abel y su hijo, así como de Adolfo Valdovinos, quienes pretendían salir del municipio para evitar ser detenidos. Al ser requeridos, les fueron asegurados 2 rifles, uno de ellos calibre 7.62 y 2 armas cortas, así como cargadores y cartuchos de diferentes calibres, además de equipo de comunicación. Los 4 probables responsables fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mismo que resolverá conforme a derecho. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, Carlos Hugo Castellanos Becerra, informó la captura de una presunta banda de ladrones de tiendas comerciales en la capital michoacana, acusados de un atraco el pasado sábado en una tienda de conocida cadena nacional. En el informe dado a conocer a los medios de comunicación, el encargado de la seguridad en la entidad detalló que los detenidos eran señalados de realizar el robo hormiga y entre lo confiscado se encontraban varias herramientas de construcción, ropa y equipos de cómputo. Cabe señalar que las personas viajaban a esta ciudad para hospedarse en hoteles donde planeaban sus actos delictivos con base en un previo análisis de las tiendas o negocios y lograban con mayor probabilidades lograr su cometido y posteriormente huir de la ciudad.
La forma de realizar el robo de los presuntos delincuentes consistía en esconder los productos bajo su ropa en bolsas de mano para salir sin pagar los artículos. Por otra parte, anunció que elementos de Fuerza Ciudadana lograron la detención de dos probables responsables del delito de robo cometido en la zona sur de esta ciudad, luego de diversas denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, y ya han sido identificados los supuestos delincuentes. Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias, ya lo sabe. Nos puede localizar a través de las redes sociales, nos encontramos en Facebook, en YouTube, Urbis TV Noticias. También nos puede localizar en nuestra página web urbistv.com. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.